de noviembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores. Los cambios en la política exterior, la salida del ALBA, UNASUR y del socialismo del siglo XXI, un acercamiento a Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el FMI. Ante el enfrentamiento de izquierda y derecha, dictaduras, democracias, ¿cómo se alinea el Ecuador en el concierto internacional? Lo vamos a revisar. También estará con nosotros Juan Esteban Guarderas, columnista de diario El Comercio y denunciante ante la ciudadanía de la inclusión de mecanismos de lavado de dinero en el proyecto urgente rechazado como parte de la repatriación de capitales. ¿Se volverá a incluir en el nuevo proyecto? Lo vamos a analizar. Y además estará Richard Martínez, ministro de Economía. El nuevo proyecto de ley de urgencia económica exclusivamente tributario que hoy presenta a la Asamblea incluirá alguna de las sugerencias de la CONAIE, el Comité Empresarial, las bancadas legislativas y la ciudadanía. Lo vamos a conversar. Las guerrillas sociales anunciadas por la izquierda europea después del colapso del imperio comunista soviético da inicio a nuestra próxima entrevista cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos con eso en instantes. Antes saludamos con Alfredo. Tenemos un problema interno. Vamos a presentar un reportaje, les mostramos. Durante el séptimo día de la audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos 2012-2016, la fiscal general Diana Salazar y el procurador Íñigo Salvador anunciaron la prueba que utilizarán si el proceso pasa a audiencia de juzgamiento. Fiscalía llamará a 40 peritos de la policía y a 127 testigos, mientras la Procuraduría convocará a 25 peritos y 50 testigos. Entre ellos, pedirán la presencia de Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, Gustavo Baroja, actual secretario ejecutivo de Alianza País, Galo Mora, exsecretario ejecutivo de Alianza País, Wendy Vera, asambleísta de la Revolución Ciudadana, el empresario Tomislav Topic de Telconet, el periodista Cristian Zurita, Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, y Gustavo Bucaram, quien fue asesor de Viviana Bonilla. Además, solicitaron que se reproduzca en la audiencia el audio de los testimonios anticipados que ya rindieron la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, quien fue su asistente, Laura Terán, y el ex directivo de Odebrecht en Ecuador, José Conceizao Santos. Los abogados de los 24 procesados se preparan. Este miércoles contestarán a las acusaciones de Fiscalía y Procuraduría. Existen muchos elementos probatorios, testimoniales, materiales y documentales. Cada defensa sabrá determinar lo que considere que tiene que contrariar bajo el principio de contradicción previsto en la Constitución. El ingeniero Solís ni siquiera se encontraba a cargo de esas carteras de Estado, ni tampoco ha suscrito esos contratos. Eso nosotros lo presentaremos como prueba. La jueza Daniela Camacho anunció que cada abogado tendrá 30 minutos para su exposición, que podrá prolongarse si es necesario. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ahora sí estamos listos, Alfredo. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. El representante de Odebrecht será llamado como testigo por el fiscal, por la fiscal y el procurador. Pero es extraño que la compañía Odebrecht, principal contratista del Estado, no figura entre los acusados. En todo caso, en algún momento esto debe aclararse. Ahora sí, comencemos con la entrevista. Las guerrillas sociales, anunciadas por la izquierda europea después del colapso del Imperio Comunista Soviético, es decir, el asalto por hambre de las muchedumbres en el florecimiento del neoliberalismo, jamás se dieron. Pero 20 años después, las guerrillas sociales urbanas son de ampones que asaltan negocios privados, no del pueblo que asalta supermercados supuestamente por hambre. Esta violencia en París, Quito, Santiago, Sao Paulo, Medellín,
depende de en cuál bloque internacional se alinea cada país. Eso lo vamos a ver. José Valencia, canciller de la República, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Saludo a usted, saludo a los amigos de Ecuavisa. Desde que usted es canciller, el Ecuador ha dado un viraje radical a su política internacional. Salida del ALBA y de UNASUR, fin del asilo a Assange, estrecha cooperación con Estados Unidos en la lucha antidrogas y en la negociación de un acuerdo comercial, acercamiento con el Fondo Monetario, la banca multilateral y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ruptura con la dictadura de Maduro. ¿En qué principios constitucionales e internacionales se funda este cambio radical? ¿Cómo se alinea internacionalmente el Ecuador? El Ecuador ciertamente sigue en su gestión internacional los lineamientos del presidente de la República, que por cierto coinciden plenamente con aquello que la Constitución de la República señala en cuanto a cuáles son los puntos guías de la acción internacional del país. Independencia, soberanía, respeto al derecho internacional, respeto al multilateralismo y fomento de ese multilateralismo, todo enmarcado con una premisa básica, el representar, el buscar y promover los intereses del Ecuador en primer lugar y antes que nada. La exigencia de visa a migrantes venezolanos causó la protesta de ciertos activistas de derechos humanos. ¿Se justifica la visa cuando, según Maduro y Diosdado Cabello, están exportando guerrilla urbana que por ahora es solamente una brisita? Lo habíamos dicho, el visado humanitario que se estableció en el Ecuador, como ha ocurrido en otros países o ocurrió en otros países de nuestra región, tenía dos propósitos. En primer lugar, por supuesto, regular, controlar, hacer cumplir ese mandato legal que tiene el gobierno ecuatoriano de controlar el ingreso por sus fronteras. Y el segundo propósito, el regular esa gran masa, ese importante número de venezolanos que habrían huido de su país, huido de la crisis, huido de una situación terriblemente urgente y humanitaria, y se habían instalado en distintas naciones. En el caso del Ecuador, creo que la adopción de esta medida es una adopción que ha respondido a esos dos factores, que es entendida además por la comunidad internacional, porque el Ecuador ha dado muestras, por supuesto, de solidaridad, pero una solidaridad también que tome en cuenta los intereses del país y la necesidad de ese control que usted también estaba refiriendo en su momento, tiene muy concretos puntos de apoyo. Ahora, el Ecuador, así como en el narcotráfico, es país de tránsito para los mercados de Europa y Estados Unidos. En la cuestión de la salida de migrantes, es un país de tránsito para Perú y Chile. ¿Qué ocurre si Perú y Chile piden visa y nosotros no pedimos visa? ¿Dónde se quedan los migrantes? ¿Quién es el país más afectado? Es un problema regional, Alfredo, y por eso el Ecuador ha impulsado el proceso de Quito, un proceso que incluye a más de 12 países de la región. También está ahí representado el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, y lo que queremos es a este problema regional dar una respuesta regional. No es un asunto solo de Ecuador, solo de Colombia, solo de Perú, de la región entera. Recordemos que el éxodo de venezolanos de su país, que alcanza a 4,5 millones de personas, se acerca al número de sirios, por ejemplo, que abandonaron Siria por las circunstancias por todos conocidas, por esa guerra civil tan sangrienta que se libra por varios años. Esto nos da una dimensión no solamente del problema de la salida de venezolanos de su patria, sino también nos da una dimensión de que es un asunto internacional, regional, y que a todos nos debe concernir. Creemos que las medidas adoptadas por el Ecuador, una vez más, son medidas mesuradas, pensadas en el marco de la ley y de los convenios internacionales, y creo que han sido y son, porque yo he conversado con varios cancilleres, comprendidas alrededor del mundo. ¿Se podría afirmar que Cuba en los años 60 exportaba la revolución? Ahora lo está haciendo Venezuela en la América del Sur, porque la gran migración ahora, digamos la migración belucona, se va a Estados Unidos, pero los demás se vienen para el sur, y entre ellos infiltrados quienes causan los disturbios que estamos viendo.
Bueno, sí, es un hecho social sin precedentes. En efecto, quienes han salido de Venezuela no han salido por voluntad propia, porque quieran ir de vacaciones, alguna vez con sorna, una autoridad venezolana lo dijo. Son personas que salen presionadas por la crisis económica, institucional, política, por los problemas de derechos humanos tan serios que vive ese país. Frente a eso tenemos que dar una respuesta. Y claro, por supuesto, con personas que huyen bajo esas premisas, también hay gente que sale o puede salir con otra gente, con otra agenda. Hemos visto que esto ha ocurrido en el Ecuador, en el Perú, en Chile, donde recientemente incluso se ha deportado a gente que estuvo vinculada y participando en las manifestaciones en ese país. Por eso es que los organismos de seguridad y el Estado ecuatoriano es muy responsable al respecto. Tienen que estar siempre alertas y tomar las cartas o todas las cartas que sean al respecto y hacerlo de una manera efectiva. Frente a los disturbios de Santiago, el Ecuador ha suscrito la declaración de Prosur respaldando el orden constituido en Chile por voluntad popular. Este foro internacional Prosur reemplaza a UNASUR, a la que se criticó su sesgo ideológico de izquierda. ¿Tiene Prosur un sesgo ideológico de derecha? No, Prosur tiene no un sesgo ideológico, pero sí una clarísima orientación de la defensa de derechos y principios que compartimos todos y el Ecuador en particular. Defensa a la democracia, defensa de los regímenes legítimamente constituidos a través de elecciones transparentes, a través de elecciones limpias, defensa también de los derechos humanos y la paz social. Nosotros condenamos todo acto de violencia, venga de donde venga. Creemos que en democracia los problemas se deben decidir, se deben arreglar, se deben concertar a través de medios democráticos. No hay otra forma de resolverlos. Cualquier acto de violencia, una vez más, va en contra de esos principios básicos de los que cree el Ecuador y comparte con las naciones que actualmente integran el Prosur. En las relaciones internacionales, así como en la economía, se deben evitar los sesgos ideológicos sobre el interés de la nación. Al extraer al país de un sesgo de extrema izquierda, se cae en un sesgo de derecha. ¿Cómo se puede identificar una política de Estado sin sesgos ideológicos? ¿Eso es posible? Sí, me parece que es posible. Y en el caso de Ecuador estamos trabajando y creo que hemos tenido éxito en ello. El Ecuador es un país que tiene relaciones absolutamente con países de todas las regiones del mundo, que respeta el ordenamiento interno y la realidad de cada país. Es un país que tiene sus intereses y los presenta a la comunidad internacional de una manera libre, de una manera abierta, y estamos seguros que como reciprocidad de esos gobiernos tenemos igual tratamiento. Eso no nos quita que, por supuesto, en principios básicos no vamos jamás a ceder. Defensa de la democracia, promoción de los derechos humanos y condena a los regímenes donde ello no ocurra y que nos afecten de manera particular a nosotros de forma directa. José Valencia, canciller de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias también, Alfredo. Ha sido un gusto, como siempre. Vamos a una pausa y al regresar estará Juan Esteban Guarderas, columnista de El Comercio. Denunció de favorecer al lavado de activos en la repatriación de capitales que proponía el proyecto urgente rechazado. Ahora se lo va a incluir de nuevo. No se vaya, que regresamos con ese tema en Contacto Directo. 7:19. En el proyecto urgente se había incluido una disposición que planteaba que las sociedades o las personas naturales, residentes fiscales ecuatorianos que decidan repatriar su capital, paguen un impuesto único entre el 1 y el 8%. Juan Esteban Guarderas, columnista de Diario El Comercio, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por recibirme. Buenos días. El argumento es que quienes querían repatriar los capitales, que quienes tienen altas inversiones en el extranjero, capital, y no quieren traerlo al Ecuador o no lo hacen porque no lo han declarado, puedan hacerlo. Y entonces les dicen, ok, tráigalo, lo regularizamos pagando impuestos, pequeño, porque el fin es que ingrese ese capital a la economía ecuatoriana. Pero en la letra chiquita usted dice que se lograba encubrir un sistema de regularización de capitales, pero también los mal habidos de la década pasada. Correcto. En la letra pequeña, es decir, en una disposición general segunda, fuera del articulado ordinario,
es ahí donde se incluyó lo siguiente. Se dice que las personas que se acojan al mecanismo no serán investigados por enriquecimiento privado no justificado. Esto es el delito más importante con el que se persigue la corrupción. Ahora bien, no solo ese, sino también el de defraudación tributaria. Entonces, este mecanismo, a cambio de ese pago pequeño del 1 al 4%, lo que iba a hacer es exculpar, liberar de penas, liberar de investigaciones a las personas que robaron dinero. Ahora, la ley decía que, por un lado, no los exime de investigación y responsabilidad penal por delitos diferentes, pero a cambio de estos pagos, y es que lo hacían para regularizar, se establecía que tampoco, así decía, tampoco se iniciarán respecto de estos sujetos procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado ni por defraudación tributaria establecidos en los artículos 297, 298 en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿podía ahí servir para legalizar el robo? Por supuesto, por supuesto. Mire, una amnistía fiscal es una medida horrorosa. ¿Por qué? Porque hace que mi cumplimiento no haya servido de nada. Por ejemplo, yo pago mis impuestos, yo declaro lo que estoy ganando, en fin, pues mi cumplimiento no sirve para nada porque otras personas que no cumplieron, pues pueden regularizarlo y al final todo no sirvió de nada que yo cumpla. Ahora bien, una amnistía fiscal, esta medida dolorosa, injusta, esa medida se puede a veces entender para incentivar a la economía. Pero nunca una amnistía fiscal, nunca puede exculpar por delitos penales. Por eso mi argumento es que esto no es una amnistía fiscal. Esto es un mecanismo masivo para exculpar a la corrupción. Porque se estaba estimando que con esta ley íbamos a recuperar 700 millones. Ese es el precio que íbamos a pagar para que los corruptos puedan dormir tranquilos y no sentirse investigados por lo que habían robado. La tarifa se aplicaba dependiendo de la fecha en la que retornaban esos capitales. Por ejemplo, hasta el 31 de marzo del próximo año pagaban 1% del monto. Pero también les daban la opción de que si solo hacían la declaración de rentas, de activos, de inversiones, pero no regresaban o no había el retorno de esos recursos, entonces ahí el pago era del 8%. Lo que usted dice es que se les permitía pagar un impuesto y no traer el capital, que sería el objetivo, pero en ese momento ya estarían regularizados. ¿Por qué argumenta que los mayores interesados serían los que quieran blanquear esos capitales y no los otros que sí puedan querer regularizar? Mire, pagar el 8%, con el pago del 8% yo me gano una oferta maravillosa, única, genial, parece de venta de esto. A cambio de un pago del 8%, usted podrá dormir tranquilo, no se le investigará por aquellos, de dónde salió su plata. Por ejemplo, pensemos en esto, si una pareja, si un familiar muy cercano de una de las personas que están en la cárcel aparece con 200 millones o pasa en un yate con fotos glamorosas, fiestas magníficas, paga simplemente el 8% y no va a ser investigado. A mí me parece un negociazo. Si yo fuera un corrupto, pago el 8% y a mi familia nunca más le van a perseguir. Entonces, ¿qué hago? Pongo a nombre de mis familiares lo que robé y a esas personas no les van a investigar. Genial, perfecto. Y como no le pueden investigar, entonces yo puedo decir, no han encontrado la plata. Como no han encontrado la plata, entonces yo soy inocente. Que es otra de las falacias graves de nuestro sistema. Que como no se encuentra la plata, entonces soy inocente. Eso es un error grave. El gobierno defendió esta propuesta insistiendo que este tipo de normas han sido aplicadas con éxito en Perú, en Chile, en Argentina, en Indonesia, que había un caso de éxito, de hecho en Chile, porque había logrado retornar al menos 20 mil millones de dólares. ¿Cómo lo hicieron o qué experiencias hay en otros países entonces? Mire, uno, nunca, jamás esto es una medida exitosa. Porque, como le dije al comienzo de la entrevista, esta medida destruye el valor del cumplimiento, destruye el valor de la responsabilidad de los ciudadanos que sí cumplimos. Uno. Dos, no puede esta medida exculpar por delitos penales. Puede hacer que no se tengan que pagar recargos, multas e intereses. Pero perdonar por
por delitos penales es un error. Ahora, es importante tomar en consideración lo siguiente. Esta ley tenía muchas fragilidades. Se iba oliendo como en la Asamblea no había un consenso claro para aprobar esta ley tan importante. Y aún así, este precepto, luego que lo denunciamos, luego que hicimos esta campaña de toma de conciencia para la ciudadanía, aún así sobrevivió el informe de la comisión. Es decir, ¿usted cree que si había un interés, no era tan letra chiquita, sino usted sí cree que hay interesados en que se lleguen a aprobar esas disposiciones? Claro, siempre fue letra chiquita. Poner algo así de importante en una disposición general, eso es letra pequeña. Siempre, por supuesto. Y se mantuvo en la letra pequeña. Solo que en el informe de la comisión, en la asamblea, se cambió un poco la redacción. Entonces ya no se dijo que los que se acogerán a la medida no serán investigados por delitos de enriquecimiento privado no justificado, sino no serán investigados por los delitos de los artículos 297 y 298 del COIP. Se le adulzó un poco la redacción, pero se mantuvo, y eso es muy elocuente. Usted planteaba demandar la inconstitucional, la demanda inconstitucionalidad, porque una amnistía fiscal perdona multas, pero no es culpa de responsabilidad penal, que es una disposición claramente inconstitucional. Que hay que poner ciertas condiciones, decía el gobierno, para el ingreso de capital. Sí, pero eso no decía el proyecto entonces, quedaba para después. O sea, porque anunciaron, bueno, van a hacer un intercambio de información de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, pero está bien para conocer los orígenes de los fondos, pero no había forma de controlarlo. Bueno, primero, respecto a su pregunta, lo que hay que mencionar, muy importante, la Asamblea sí cumplió su trabajo. Yo estaba muy nervioso de que la ley se apruebe por Ministerio de la Ley, que no se debata y se apruebe la ley por el paso del tiempo. Eso hubiera sido terrible, porque es una ley muy significativa. Entonces, al menos la Asamblea sí cumplió su trabajo de debatirla. Uno. Aún así, misteriosamente, a pesar de la fragilidad y de la importancia de la ley y las tensiones que habían atrás, aún así este precepto denunciado sobrevivió en la comisión, ¿vale? Entonces, yo preveo que no hemos matado este precepto tan peligroso y tan dañino. Yo creo que esto va a sobrevivir, y en caso de que sobreviva, los ciudadanos ecuatorianos tenemos que denunciarla, tenemos que combatirla. El problema de este país es que los ciudadanos no nos metemos en política. Es decir, hay un clamor ciudadano, recuperar lo robado, pero no 10, no 20, no 40 millones, no hablar de coimas de 60 millones y en una refinería que no existió se gastaron 1.500 millones de dólares. Que salgan a decir lo poco que se ha recuperado resulta más bien una burla. Entonces, cuidado, y lo que usted está diciendo es que puede haber un nuevo intento de que aquellos que están intentando infiltrar estas disposiciones para legalizar lo robado en los últimos años cumplan su objetivo. Correcto, y déjeme abono a lo que usted dice. A mí no me pueden pedir que sea solidario con el fisco, que apoye, que me sacrifique si no he recuperado nada. Parte del malestar ciudadano es que nos piden que nosotros contribuyamos un poco más, que aportemos al fisco. Sí, hay una crisis, ok, pero ¿cómo me duele a mí eso si es que no se ha recuperado? ¿Y cómo van a luego pretender recuperar algo si en la ley se encubre masivamente la corrupción? Esa es la pregunta que yo quiero que los televidentes se guarden. ¿Cómo puede ser que nos pidan que contribuyamos si es que luego no se recupera? ¿Y cómo se puede recuperar si es que en la ley se incluye un mecanismo que de facto encubre masivamente a la corrupción? Es la opinión de Juan Esteban Guarderas, columnista de Diario El Comercio, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:29, vamos a una pausa y al regresar estará Richard Martínez, el ministro de Economía y responsable de las iniciativas económicas del gobierno. Un difícil panorama por delante del nuevo proyecto urgente que depende de la proforma cuatrianual. Sectores sociales quieren diálogo. Ya volvemos con eso. No se vayan. El gobierno del diálogo ha sufrido un duro revés con el rechazo de la Asamblea a su proyecto trole de ley de urgencia económica. Richard Martínez, ministro de Economía, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo.
Aunque la mayoría de la bancada de Alianza País votó en contra del archivo, hay descontento por la conducción de las relaciones con la Asamblea. Fausto Terán, asambleísta de Pichincha, al respecto dejó esto registrado. Escuchemos. De parte del equipo económico, dos errores bastante fuertes. El primero, un decreto del 883 que no fue consensuado, que no fue socializado. Después, enviar una ley urgente con 404 articulados que modifican 222 leyes, es decir, bastantes articulados para que solamente quieran pasar por el Ministerio de Ley. Eso no fue el espíritu de la Asamblea. La Asamblea fue en el hecho de decir, analizar. Lamentablemente, el equipo económico, lo hemos dicho reiteradamente, que tiene que ser cambiado. No hubo socialización con la bancada de Alianza País sobre eliminar el subsidio y tampoco sobre el proyecto urgente. Alfredo, usted decía que el gobierno recibió un revés. Yo creo que el revés lamentablemente fue para el país. Veamos que en estos días la inestabilidad y la incertidumbre a nivel del riesgo país ha sido capturada por ese indicador fruto del archivo total del proyecto de ley. En relación a las declaraciones del asambleísta, lamento esas declaraciones, evidentemente, seguramente él no estuvo enterado, él no asistió a las reuniones, pero hicimos un proceso que es muy complejo también de abarcar en su totalidad con el detalle que corresponde. Eso ya es el debate que tiene que darse en el legislativo. Pero sí hubo un proceso mediante el cual se informó, se entregaron las líneas generales, los conceptos generales, se revisó una buena parte del articulado. Lamento que esa sea la posición del asambleísta. Pero tenemos que ver hacia adelante, Alfredo, y hacia adelante creo que hay una oportunidad para demostrarle al país y al mundo que podemos lograr consensos mínimos. Esa es la voluntad del gobierno. El diálogo al final del día tiene que ser concretado en acciones que permitan viabilizar el futuro del país. Y es por eso que el presidente de la República ha señalado claramente que va a enviar un proyecto de ley que recoja los consensos de la comisión y también que recoja las inquietudes ciudadanas, de tal manera que hemos acotado mucho el proyecto, esperamos ya enviarlo el día de hoy a más tardar. Es un proyecto bastante corto, bastante reducido y que elimina algunas cosas que generaban preocupación en la ciudadanía, en los sectores productivos, para discutirlos más, mantiene muchas cosas positivas e incluye otras adicionales. Acerca de socialización y diálogo que ofreció el presidente para el proyecto, Leonidas Issa de la CONAIE señaló lo siguiente, escuchemos. No se está dando resultados en la mesa de diálogo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna después de que presentamos a la comisión interventora la propuesta que hemos presentado. No hay ningún acercamiento con el gobierno nacional. Y no puede ser que teniendo la posibilidad de recaudar internamente, mire, solo si hubiéramos logrado tener mayor capacidad de determinación en el SRI, seguramente en este momento no hubiéramos estado realmente en un problema de esta naturaleza. Los grupos económicos que ganan más simplemente paguen lo que corresponde en la ley. Se tomará en cuenta la propuesta de la CONAIE en el nuevo proyecto de disminución del IVA e impuestos a la facturación y al patrimonio de los grandes contribuyentes. Primero, creo que es importante desmentir el hecho de que no ha habido diálogo. Luego de la eliminación del decreto, la derogatoria del decreto 883, se buscaron esos espacios de diálogo y lamentablemente ese diálogo terminó en una propuesta de la CONAIE de un planteamiento de un nuevo modelo económico, cuando el convenio había sido estructurar mecanismos de focalización sobre la política de subsidios. Al margen de aquello, nosotros estamos considerando que para el proyecto de ley se mantienen los aportes de las personas y de las empresas que más ingresos tienen, pero de una manera sostenida, de una manera equilibrada para no afectar la inversión ni tampoco afectar las expectativas de los agentes económicos. Parece que el señor Issa no tiene la información completa. Creo que debe escuchar también a la directora del Servicio de Rentas Internas. El trabajo que ha hecho el Servicio de Rentas Internas en el último año es destacable en términos de garantizar recursos por la vía del control. Ahora, lo que no se puede hacer es tomar
todos los procesos que están en marcha, en litigio, entre la autoridad tributaria y los contribuyentes y decir que eso tiene que tomar el Estado inmediatamente. Perdóneme, aquí hay un debido proceso que se debe respetar, aquí hay equilibrio entre el Estado y el contribuyente. Por eso es que nosotros planteamos salidas concretas, reales y viables, sin extremar posiciones, sin desvirtuar la posibilidad de que la inversión pueda fluir en el mediano y en el largo plazo, porque estaría bien si es que muchas de estas propuestas fueran sostenibles en el tiempo y pueden ayudar a recaudar inmediatamente una buena cantidad de recursos, perfecto, pero la expectativa de inversión a largo plazo es una expectativa de inversión que se va a ver afectada y tenemos que guardar un justo equilibrio entre aquello que son los recursos del Estado, por un lado, y por otro lado, que son al final pero según los recursos de los ecuatorianos y la garantía de la inversión. Esas expectativas tampoco se llenan en el cuatrienio, o sea que ¿cuánto se van a llenar? Bueno, Augusto, todo esto es un proceso porque mire usted las condiciones políticas a las que se deben enfrentar las decisiones económicas. Nosotros para el próximo año tenemos optimismo en que la Proforma va a enrumbar definitivamente hacia un nuevo destino el desarrollo económico. ¿Cuál es ese rumbo? Un Estado eficiente, un Estado que garantice servicios a los ciudadanos con mucha calidad, pero que también sea capaz de sostenerse en el mediano y en el largo plazo. Por eso se reduce el nivel de gasto en masa salarial, en bienes y servicios, se incrementa la inversión en el sector social y se incrementa el nivel de inversión en transferencias monetarias. Pero no tenemos que descuidar que el presupuesto general del Estado tiene muchas rigideces. Las transferencias a los GATS, las transferencias a las universidades, las transferencias a la seguridad social, son valores que el presupuesto general del Estado tiene que transferirlos inmediatamente. En consecuencia, el presupuesto en su conjunto tiene un nivel de optimización hasta cierto punto, pero más allá de aquello se pueden empezar a afectar servicios y es lo que nosotros no queremos. El día lunes acudí a la asamblea, presenté las cifras de la proforma presupuestaria en la cual se evidencia que cerca del 90% de la masa salarial, de los gastos de masa salarial está relacionado con educación, salud, bienestar social, con seguridad, con policía, con el ámbito judicial también. Entonces, pero se pide ciertamente tenemos que avanzar. Hay presupuesto para educación, salud y educación, pero no hay resultados satisfactorios, ese es el problema. Al respecto, Henry Coquelón, asambleísta PSC, propuso alternativas. Escuchemos. ¿Por qué no vamos al incremento de la producción petrolera? ¿Por qué no vamos a los incentivos tributarios para reactivar al sector privado, el verdadero dínamo y motor de la economía, generador de empleo, con enfoque especial para el agroecuatoriano, con la rebaja de aranceles necesarias? ¿Por qué no vamos a la reestructuración total del sector público, privilegiando la eficiencia, no la ineficiencia? ¿Por qué no vamos a la alianza público-privada para que sea el sector privado que ponga los recursos para infraestructura, que es un generador de empleo directo? ¿Por qué no vamos directamente a un régimen de concesiones? O sea, hay varias alternativas, pero es evidente que es un gobierno el que tiene que garantizar esa confianza y seguridad jurídica, porque si no, tanto estas políticas como estas referencias van a quedar como tinta en el papel. ¿El archivo del proyecto impidió que esto se trate en el segundo debate o ya no había tiempo y el Ministerio de la Ley era inevitable? Alfredo, la responsabilidad de garantizar seguridad jurídica y un entorno estable en el mediano y en el largo plazo no es responsabilidad única y exclusivamente del gobierno nacional. Es responsabilidad de todos los ecuatorianos para beneficio de todos los ecuatorianos. Allí yo creo que hay una lectura incompleta. Y en consecuencia veamos lo que sucedió esta semana fruto de las decisiones que se tomaron en la Asamblea. Nuestra posición era que había opciones para viabilizar muchas de las cosas que estaban en el proyecto de manera positiva y otras que no se estaba de acuerdo por parte de algunas bancadas de retirarlo. Pero nuevamente, veamos hacia adelante, Alfredo, que creo que es lo que necesita el país. Claridad sobre el futuro y una visión clara de hacia dónde queremos enrumbar la economía. Una economía con estabilidad macroeconómica que tenga un beneficio microeconómico para las empresas y para los ciudadanos. Una economía que nos permita reducir la pobreza, como la hemos reducido a la pobreza extrema entre marzo y septiembre de
este año, pero también un proyecto de ley que garantice los incentivos suficientes para que se puedan reactivar muchas de las actividades productivas. En este caso concreto, existen amplios beneficios que ya estaban en el proyecto de ley económico, como la remisión de los intereses, multas y recargos de aquellos estudiantes que estaban adeudados con el extinto IESE, pero también estamos manteniendo y profundizando incentivos en el sector agrícola a través de un impuesto a la renta único agropecuario que tiene una exención de aquellos agricultores que tienen hasta $20,000 y así una serie de incentivos que van a permitir dinamizar la economía, Alfredo. Richard Martínez, ministro de Economía, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.